Camilo, y los menores de edad también tienen responsabilidad electoral. La UNICEF y la Secretaría de Educación juntaron fuerzas para realizar una jornada pedagógica bastante particular. En esta jornada del día de hoy participan 123 instituciones educativas, públicas y privadas, y esperamos alrededor de 38.000 estudiantes participando en las elecciones. A pesar de no cumplir con los requisitos para ejercer su derecho al voto, más de 38.000 estudiantes de la capital se le midieron a adentrarse al mundo de los comicios por medio de una votación simbólica del presidente y el vicepresidente colombiano. El programa Voto Estudiantil no es una simulación electoral que permite a los jóvenes entender bien todo el proceso democrático, el proceso de votación, porque desde Civics, la fundación, tenemos la convicción de que la mejor manera de formar ciudadanos informados y activos es usar eventos políticos reales como las elecciones y convertirlos en ocasiones de aprendizaje auténticas. El balance resultó ser sumamente positivo para los estudiantes. La verdad, me siento muy bien, siento que estoy haciendo parte de un cambio y una revolución para el país. Pues es un espacio en el que enriquece el conocimiento, me ayudó mucho a crear mi pensamiento crítico y analítico para analizar pues las situaciones actuales y dar solución pues a las mismas, ¿sí? Y a incentivar a mis compañeros a que voten día a día y que construyan país. En donde los alumnos le dejan un mensaje contundente a toda la ciudadanía. Más allá del futuro, somos el presente. Los resultados de las votaciones saldrán a la luz después de las elecciones presidenciales para no generar sesgos en las personas.